Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. How are you today? I'm doing great. Thank you so much for asking. What about you? I'm fine, and thanks for asking. Okay, how are you, Ana Maria? Fine, thank you. And you, teacher? I am fine. A little bit tired, but I'm fine. But me too. Yeah, it is Thursday. Thanks God, tomorrow is Friday. Okay, today is midterm. Have you had any problem with the exams or knowledge checks that we are that we have to get completed for today? Or everything is clear for you? Do you have any other? Good evening, Mario. How are you? Good evening. I'm fine. Very, very tired, but fine. Yeah, we were saying the same. I don't know why. And the weather is very windy. I thought it was October, but it's July. Yeah. So it's very hot. Exactly. But I love wind. I love windy days. Yeah. I rather windy than rainy. Yeah. I prefer rainy than windy. But rainy? Seriously? Yeah. No, I don't. I'm serving a Coke right now. I need it. Oh my God. 2 hours of class, I need a Coke. Yeah. You can bring any drink if you want, water, a juice, or maybe a Coke or a cola champagne, a chocolate, coffee. Too late for coffee, but some people can drink coffee without going to sleep. Yeah, generally I drink some coffee before to sleep. Before or after? Before. Okay. Yeah. Let me see the contents. We are in. Let's celebrate. We were reading yesterday. There were questions in the WhatsApp group about the carnival. But the thing is that the names on the WhatsApp group are not appearing. So I don't know who made the question. But I give explanations about the type of answers we can expect in the group, in the platform. I don't know if you saw the answers. No? Sorry. I can hear. You cannot hear? Why? The volume on my computer was. Okay, well, Jose Jonathan is here, Catherine is here. Okay. Second day, Jenny is not here, but today is church day for her. Okay, let me share the screen. I was commenting, I will say the Spanish. Hicieron comentarios en el WhatsApp de Facebook. Perdón, en el WhatsApp, en el grupo de Facebook, y estaban comentando ¿cómo es que se llama? La pregunta del ejercicio del carnaval. Entonces, se dieron las respuestas tal cuales, y estábamos viendo que son más de cuatro posibles en algunos casos, inclusive. Entonces, pues realmente sí, o sea, sí hay respuestas.
Lo importante es que esa lección es es de audio y del audio tenía que sacar las respuestas. Y la hicimos de todos en juntos, ¿verdad? Que me acuerdo que todavía preguntamos. Y en comprensión, pues en teoría todos habían entendido qué era lo que había que responder. Ahora, ¿cómo lo ponía cada quien en inglés? Era ya cada quien con su entendimiento y aprendizaje. Pero ahí hay respuestas desde una palabra hasta una frase para que pudieran entender. Entonces habían opciones. Y mucha gente que mire, cuatro no me salen, las cuatro no las tengo buenas. Entonces ahí una de dos, o no sabían cómo expresarla en inglés o definitivamente no habían entendido el audio. Y eso sí me preocupa, porque el audio es, o sea, ustedes están en intermedio. El audio ya tendría que ser un poco más entendible. Y que muchos decían, solo ponele party. Ajá, pero eso es una respuesta. Muchas veces yo puedo pedir copia de todo el examen, pero entiendo lo que es respondido. Muchas veces un 10 no es que yo entiendo y sé todo. A veces saco un 7, pero a conciencia, ¿verdad? Que yo sé de dónde salieron las respuestas y fallé 3 porque esas 3 de plano no sabía. Pero yo sí saco 10 porque todo, ¿verdad? O también yo sé que muchos están como que le puse esto, le puse el otro y nada, ¿verdad? Eso significa que andan dando, es walking around, como que están por pura chiripa porque no saben la respuesta. Le están tirando a ver cuál le pega. Entonces eso significa que no entendieron el audio. Y ahí sí hay problemas. Eso es lo que yo deduje de esa pregunta. Y creo que 2 veces la hicieron. Porque la hicimos en clase porque tampoco habían entendido la clase. Entonces se hizo una vez y después preguntaron otra vez. O sea, siempre sigue siendo lo mismo. El audio no se entendió. Y si ustedes se dan cuenta, las lecciones cada vez van más largas. Hay unas que son de 1 minuto y hay otras que son de la última. Esta, por ejemplo, que les puse es de 3 minutos con 10. Eso es bastante en un audio. Pero yo les he puesto que la velocidad no vaya a 1. En YouTube podemos cambiar la velocidad a la mitad de la velocidad, al punto 75 a 1. Si yo la pongo en 1, ella habla muy rápido. Entonces se lo he bajado al punto 75 porque si yo lo pongo en punto 50 ya se le va a oír deforme la voz para que vaya muy lento, ya no van a entender, ¿verdad? Más. Entonces punto 75 es la forma en la que ella habla, de que se le puede todavía ver la boca para ver cómo pone la, para poder expresar las diferentes partes en pronunciación. Ese es otro truco, ¿verdad? Yo lo tengo así, pero si lo pongo en 1, se le va a ver todo así como súper rápido. Igual lo hago con los audios. La pongo en pequeño. Ya tenemos un chat. A ver, en mi caso entiendo el audio, solo que me cuesta escribir. Ajá, ok, grammar. That is grammar. You're good in listening, but you're having problems in grammar. That is the thing. Entonces ahí vaya, eso es bueno porque ha detectado su problema. Entonces el problema es gramática lo que usted tiene. Es de fijarse en qué le están preguntando en los cuestionamientos, ¿verdad? Ya sabemos que la plataforma, I know, Mario, grammar is very difficult, pero ya sabemos que los problemas de la plataforma es que si no le pone punto al final, malo. Si el apóstrofe no es apóstrofe, pone tilde, malo. Vaya, pero fuera de eso tenemos opciones. No hay una respuesta única. Hay unas que tiene hasta 5 respuestas correctas. Y que ninguna de esas 5 estemos acertando. No sé cómo lo pueden ver. Fíjese que
Creo que la modificaron ese audio, porque algunas de las respuestas que ya me aceptó hoy después, yo ya las había puesto e incluso, pero a veces pueden modificarlo porque ya ha pasado en otros casos, en otros módulos, que solo aceptaba una respuesta y han ido a modificar y han puesto que acepte varias. Entonces puede que ahora ya aceptaba varias, pero de primero tenía una única respuesta. Ah, okay. Sí, porque sí, a mí me extraña que tengan 5 opciones de respuestas. Por eso se las puse. No es que yo quería darles toda la copia, ¿verdad? Sino que les puse, miren, hay más de 5 respuestas por pregunta. Hay muchas opciones. Sí, porque, por ejemplo, en la 1 yo paré y ya lo había intentado, incluso con punto, ¿verdad? Uh-huh. Porque igual yo siento. Entendí la mayoría del audio, pero igual como le comenté ahí en el grupo, me cuesta un poco la gramática. Entonces, pero no me lo aceptaba y ahora sí ya lo aceptó. Entonces puede ser que también lo modificaron porque ya ha pasado en otros módulos. Sí, nosotros tenemos como que hay primero el alumno dice, mire, estoy poniendo la respuesta correcta y no me sale. Pero aquello de que diga quien diga lo que sea, está correcta, ¿verdad? O sea, estar seguro que yo sí sé que lo que he respondido está bien, teacher. Entonces ahí va, está bien. Vengo, yo reviso y lo primero que hago es, primero, lo que me hace sentido a mí, porque muchos lo que hacen es que ponen solo las respuestas y yo no sé ni qué tema está evaluando la captura, ¿verdad? Entonces necesito saber en qué está evaluando, porque puedo ver, o sea, una cosa es saber inglés y otra cosa en qué están enfatizando el tópico. Entonces, ya cuando sé que están evaluando, ¿en qué le tengo que poner énfasis, verdad? ¿Qué puede ser, dónde puede estar la respuesta? Ya si ahí ya no sale bien, me voy a mi plataforma, que la mía es donde tiene mostrar todas las respuestas. Entonces ya a veces han dicho ese link no funciona o no lo trae. Ya hemos visto eso también. Y cuando ya la pongo, ya me dicen. Entonces yo, ok, todas estas respuestas funcionan. Ya veo si funcionan de verdad o no, porque también puede haber algún error, ¿verdad? Ya han visto que algunas veces en las instrucciones vienen algunos errores de dedo. Y eso es injusto para ustedes, ¿verdad? Porque por más que le den, nunca le va a pegar si hay algo que está con error de dedo, ¿verdad? Entonces ya sé. Se analiza y ya se le manda ahí a la parte de soporte de nosotros, ya se le dicen, hey, en esta pregunta los alumnos están poniéndolo bien y no les pone la respuesta correcta, porque esto va tabulado, ¿verdad? Les pone, llevan tanto parte de la respuesta y eso es su nota. Entonces, así es el proceso. Así es el proceso que se hace. O si no, cuando preguntan, por ejemplo, alguien, no me acuerdo si de este grupo o del otro, pero me mandó, la pregunta estaba con you, que le estaban preguntando a la, o sea, al que estaba respondiendo, al que estaba haciendo el examen. Entonces yo tenía que responder con I y estaba respondiendo con his. Jamás va a estar buena, pues. Y ahí en realidad no es culpa ni de la plataforma, ni de un error de tipografía, ni de nada más, que la persona no se fijó qué era lo que estaba contestando. Y en mi conocimiento el inglés es cíclico en las academias, o sea que las oraciones van a ir siendo más largas cada vez. Ya no va a ser solo yes he is, no he isn't, va a ir más largo el asunto, complemento y cosas más complicadas, porque se supone que a los demás ya lo van haciendo. ¿Cuál es el sistema del inglés? Generalmente es un sistema cíclico. Le van dando vueltas, o sea que de aquí en unos módulos van a volver a ver el simple past, pero ya con un complemento. Y de ahí lo van a volver otra vez, simple past, más adverbio, más complemento. Y así sucesivamente hasta que lleguen a párrafos. Así va el asunto. Entonces, si ustedes no completan el paso 1, que es el más básico, en el que sustenta la gramática, la básica, que es como la nuestra, pues sujeto, predicado, complemento, verbo. Si eso no se comprende y tienen problemas ya con los demás complementos y las demás figuras gramaticales, se pierden.
se pierde, pues es difícil, ahí sí es más difícil. Por eso es que el grammar es como jaque mate, ¿verdad? Como el listening. Por eso les puse yo, ajá, el listening, ¿verdad? El listening. Entonces, todo eso es de verlo, ¿verdad? Y por mucho yo que les traiga mucho material y que les dé 40,000 explicaciones de todos los temas o que les diga 1,000 ejercicios, si no lo practican o no lo comprenden del todo y a la hora de del ejercicio, yo dicen, sí, sí entiendo, pero a la hora del ejercicio no saben qué contestar, algo pasa. Algo pasa que hay que averiguar qué es lo que sucede, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede o cómo puede estar, qué es lo que está pasando que yo no puedo responder cosas básicas y fáciles? Para el nivel, ¿verdad? Realmente siento yo que contestar pari o ahí decía en el audio, lo pusimos varias veces. En la clase normal la pusimos dos. Cuando resolvimos lo pusimos otras dos veces, cuatro veces oyendo el mismo audio, más todas las que ustedes pudieran hacer solitos, solitos. Yo no les digo, hay veces que a uno por más que le da play es mentira, no entiende. O sea, es mentira, uno por más y qué dijo, cuesta. Pero ya acostumbrando bastante el oído y medio, o sea, ellos igual, esto es para aprender inglés. Hacen, por ejemplo, esta señora, ¿verdad? Que habla, la de cabello largo que está ahorita ahí. Sinceramente, yo le veo bastante la boca cuando la mueve y ella es bastante clara cuando habla. Bastante clara. No es nada, pues, extraño su pronunciación. Ella es bastante clara. Más las ayudas, ¿verdad? De estas cositas, por ejemplo, escritas, aunque sí va rápido. Por eso yo le bajé la velocidad al YouTube, 0.75. Le voy a poner este audio y vayan a ver cómo se oye con la velocidad que ellos realmente la han dejado. For they have traveled around the world since they got married. The only difference is the use of a comma if the subordinating conjunction begins the sentence. La oyen que para rápido. And follow the examples for better understanding. Adverbial clauses of time. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. After the food is served, the guests give speeches or. Miren cómo la, si la pongo a la mitad de lo que debería de irte rápido. In songs. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. Nosotros no estamos de ese nivel. Nosotros estamos por lo menos de este 0.75. Y así la pongo como ella habla, si ya va corrido. Y así le subo. 1.50. I'm going to break this for you so you may understand it better. There are many types of adverbial clauses, but in this session we want you to learn about adverbial clause of time. Let's define what an adverbial clause is. An adverbial clause of time describes or defines the when something happens. Adverbial clauses of time are easy to identify. Ahí jamás van a entender, nunca van a entender. Por eso yo le he puesto en 0.75, para que oigan que ella va así como que está hablando bien despacio, pero tampoco así como que va aletargada. Hi, I have a question for you. What is an adverbial clause of time? I'll give you a hint. An adverbial clause of time can't occur alone as it needs a main idea. Stay around and listen to the explanation and follow the examples for better understanding. El audio va sincronizado con lo que ella va diciendo. O sea, el video. No solo es el audio, sino que es el video completo que se le va bajando velocidad. Para que ustedes pueden hacer esto también en las clases, en todo eso lo que hace, para que ustedes, si les cuesta un poquito, bajen la velocidad, para que vayan entendiendo mejor qué es lo que va diciendo, y así como que vaya, ok, está ocupando no sé qué, y aquí está el adverbio, aquí está esto, ajá, y entonces en clase, ¿qué hemos visto? Y así vayan razonando
qué es con lo que tienen que responder, porque eso es grammar. Identificar la expresión, cuál es el auxiliar y cómo se usa en negativo, positivo e informativo. Eso es el inglés. Informativo, positivo, negativo, informativo y cómo decirlo de otra manera. Pues todas las frases nosotros las decimos afirmativas, negativas o informativas. Igual en el español, solo que en el español es más complicado porque nosotros tenemos muchísimos más tiempos que ellos. Muchísimos más. Así que con grammar es el clue que les puedo dar para que ustedes mejoren la grammar, ¿verdad? Y en el audio, pues eso, bájenle un poquito la velocidad para que ustedes vean cómo y repitan la parte de la señora o quien sea que esté hablando, ¿verdad? Para ver, enfóquense en la boca, ¿verdad? Así como la gente sorda de cómo ponen los labios y aunque no oyen, ellos saben qué les están diciendo por mover los labios, saben ustedes exactamente cómo les sale ahí a la palabra. Entonces así lo van practicando y todo eso, o sea, es parte de lo que el estudiante puede hacer herramienta para poder seguir el curso, ¿verdad? Y aparte están los exámenes, ¿verdad? Eso les va a ayudar bastante. I think that we need some practice. We need to be self-educated. Okay, Mario. We need some practice. Let me think about it. Let me think what we can do to have more practice, because that is conversation. And intermediate, you are feeling your brain of knowledge. Yeah, in my case, it's very important to me, the English language, because sometimes I need to talk with some people in another countries. And to me, it's very difficult to understand people in India, for example, or China, because their English is complicated to understand those people. Understanding those people. Mm-hmm. So for me, it's very important. Where do you work? Where do you work? I am system engineer. So specialist in networking, system engineer, specialist in networking. Specialized. Mm-hmm. Okay, specialized in networking. So mm-hmm. it's complicated. So for this reason, I am here because I know practice express talk, listening, etc. Vaya, en ese aspecto yo entiendo lo que usted dice, pero le voy a decir algo. ¿Mm? Yo también tengo experiencia trabajando con diferentes acentos en call center y la gente de India sí es difícil porque el acento de ellos bien marcado. O sea, ellos jamás van a hablar inglés con el acento americano. Ellos hablan uh-huh. inglés con su acento. Uh-huh. Entonces, igual China. Pero por lo mismo se les entiende más fácil. Más fácil. Entonces, el problema, le diré, lo más difícil es entenderle, por ejemplo, a un británico o a un New Zealand. Le voy a hacer la referencia. Uh-huh. En inglés americano, hamburguesa. En inglés British, hamburger. Y en New Zealand y Australia, hamburger. ¿Me entiende usted? O sea, son tres diferentes, es la misma palabra, solo que en diferentes tipos de inglés. Entonces, en ese aspecto, lo que yo le puedo decir, yo también trabajé de tech support y ahorita estoy en software development. Uh-huh. Ajá, soy front end.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El inglés más difícil de call center y por eso les pagan más, ¿verdad? Las plazas normales son de 500 a 550 y el tech support empieza a 680, ¿no? Digamos cuando usted es IT, que tiene que estar ayudando, empiezan más o menos de 750 para arriba, más horas extras. Entonces, vean esto como una inversión. Uh-huh. Como una inversión, ¿verdad? Porque mucha gente es muy buena en computación, pero no obtiene plazas porque no puede inglés. Y hay mucha gente que es muy buena en inglés, que no es muy ducha en computación, pero la agarran. Porque cuando usted le tiene que explicar, por ejemplo, a una persona X que está en su casa, una ama de casa que tiene tres bichos estudiando en la internet y no les funciona el Wi-Fi, y los bichos están amolando que quieren ver Netflix, y los otros que quieren oír sus MP3, y el otro de que por qué no puedo jugar, ¿verdad, mamá? Y ella no puede hacer nada porque es una mamá soltera y todos los bichos gritando, ¿verdad? Ella tiene que hacer sus cosas porque está trabajando, porque es el único sustento del hogar. Ella le explica, no hay Wi-Fi. Usted le tiene que explicar un proceso de troubleshooting, que usted me entiende lo que le estoy diciendo, uh-huh. y le tiene que preguntar qué foquito es el que no le funciona. Y ella no sabe nada de IT, no sabe nada, solo dele vuelta. Tal vez usted le dice, put the router down. Si usted no sabe qué le tiene que decir, put the router off, que lo apague. La señora lo que va a hacer es ir a desconectar todo y lo va a poner al suelo. No lo va a desconectar, sino que lo va a poner al suelo, porque usted no sabe two word verbs, phrasal verbs. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, estamos viendo conocimientos que alguien le explica a una persona básica, o sea, que es un español básico. Cuando el de IT le dice, ¿cuál es el botón que está blinqueando? Ah, mire, aquí es 1, 2, 3, el 5. Ajá, y eso es fregado, o sea, estar dando ese mantenimiento. No entienden, y si usted tiene un inglés todo chapuceado, no le van a entender y la gente no hace los procesos, se va a desesperar. ¿Y en qué termina? En que cancelan el servicio. Y eso es pérdida para la compañía porque la persona no supo realizar un mantenimiento remoto porque no es su lengua nativa o porque no se le entendió. Hay mucha gente que en Estados Unidos llama y lo primero que hacen, where are you located? ¿Dónde estás? ¿In Philippines? No, I'm in El Salvador. Hay call centers que prohíben que usted diga que habla desde El Salvador porque cuelga la llamada. Porque hay gente que dice, can you please transfer me to someone from America? Por favor, transferirme a alguien que de verdad hable inglés. Uh-huh. ¿Qué se siente eso? Primero, es discriminación. Segundo es, yo no tengo por qué hablar inglés, señora, no nací en Estados Unidos. Pero no se le puede decir eso. Entonces, ellos esperan que ustedes son americanos, pues, o sea, son norteamericanos, mejor dicho, estadounidenses. El canadiense uh-huh. no hace eso. México no le va a exigir. Es el americano el que le va a exigir que usted hable un buen inglés. Porque no le entienden, aunque usted hable súper bien, pero hay gente que es así. Y muchas veces son los mismos latinos nacidos allá. Sí. No, ya hablando de ese tipo de cosas, o sea, yo he tenido experiencia porque realmente, así como dice usted, yo hablo el inglés medio chapuceado. Es por eso que uh-huh. yo trato de practicar. Pero a un chapuceado, como lo está practicando todos los días, así. Porque, por ejemplo, usted todavía habla de latino. In my case, agudo. Termina hablando agudo. In my case, en mi caso, igualito uh-huh. al español. No es así en inglés, es in my case. Es grave. In my uh-huh. case. In my case, I cannot speak with people from India. Why? Because I cannot understand them. Eso es ya acento americano. Uh-huh. Americano. Y yo, créame, no. Yo nací aquí, pues, o sea, soy full aquí, pues, o sea, sí, te han tenido quizás otras oportunidades, pero el perfeccionar un idioma y fijarse en los detalles es todos los días, donde sea, pensar, vivir. Si ustedes un día, quizás ya no esté yo con ustedes, o no sé cómo, pero, o no sé, en algún momento van a empezar a soñar en inglés. Van a oír inglés y van a empezar a los que se acuerdan de sus sueños. Eso significa que su subconsciente ya hizo el switch al bilingüe. Entonces usted ya es bilingüe, no necesita que le salga en la boca, ya le falta una tontera para que le salga en la boca perfecto. Entonces ahí, y yo me sueño hablando en eso, también en italiano cuando estaba en clases de italiano. También, o sea, ya hice el crossover también para pasar de América a una lengua europea y es otro mundo. A veces se me cruzan,
varios idiomas en bastantes cosas, pero eso ya es una habilidad que hay gente que por más que haga, ¿verdad? Hasta la almohada le ponen el audio en inglés para ver si dormido se les pega el inglés. Eso es otra forma. ¿Y será que funciona? Funciona porque okay. usted duerme, su subconsciente jamás duerme 24 horas. Si usted se duerme con música, pues ponga a alguien que hable todo, hable inglés. No importa que se duerma, porque usted lo que está ocupando es neuroprogramación. Y si empieza a oír dormido el inglés, o sea, es como que alguien le esté hablando inglés, como que tengan a la teacher ahí todo el día, ¿verdad? En la noche, diciéndole en la clase o diciéndoles algo. No importa qué es lo que oigan, su tema preferido, lo que sea. Hay grabaciones de 3 horas. Y entonces sí funciona, porque a mí una vez a mi casa me llegó una persona a ofrecerme eso, la almohada que me habla inglés. Yo me quedé con la boca abierta, pero hay gente que así aprende, que en la vida real no nada, ¿verdad? Pero ya dormida tal vez, ¿verdad? Y sí, la gente aprende haciendo eso. Así que todo eso, ¿verdad? O sea, what am I, we're delaying on this because I need you to understand the best effort is not for me. Si ustedes quieren aprender algo de verdad, esfuércense. Les cuesta la grammar, denle a grammar. Les cuesta pronunciar, pronuncien bien. O sea, denle así como que por obra se han puesto. Un idioma se puede perfeccionar en 6 meses. 6 meses para poder hacerlo. Yo no hablaba así, para nada. Y recibo inglés desde cuarto grado, segundo grado, que empecé a ver las palabritas en inglés. Y lo pueden lograr, pues un montón de gente lo logra. Y les digo, es triste que a uno le quiten una beca por no saber inglés. Yo no pude aplicar a una beca porque no sabía inglés. ¿O no aplicar a un mejor trabajo también? Ajá, y ahora al revés. Me acaban de dar un trabajo que comienzo el lunes que porque me eché 2 horas y media hablando en inglés con quien me entrevistó desde Estados Unidos, le encantó. Y todos los demás quizás sabían más que yo en el área que estoy aplicando. Pero a él le encantó que dijo, no, ella va a poder salir adelante, dijo. Y me dieron el trabajo. Estamos hablando de que ya ganar en una planilla de Estados Unidos ya es mucho. Sí, sí. Ya no pagan, ya no es El Salvador, pues. Entonces, solo por el inglés, ya si agregamos los demás, pues ya es otro mundo. Así que, kids, it's on you. It's on you if something is hard for you, fight hard. You will make it. Fight hard hasta que no vivan, respiren, hablen, hasta que no vean hasta en la sopa el inglés. Hasta ahí tienen que hacerlo. Yo a veces en realidad voy a estar hablando en inglés todo el día. Cuando estaba en el call center, yo llegaba a mi casa y a veces contestaba mi teléfono y decía, thank you for calling AT&T. My name is Claudia, how can I assist you today? Y eso le pasa a cualquiera que trabaja en call center. De tanto repetirlo, son más de 100 llamadas diarias. Decir eso, y es métrica de calidad, si yo no lo digo, no me dan bono. O sea, que la vida no los obligue a que por comer tengan que aprender. Ahorita que pueden, no sé su situación personal, ¿verdad? Pero pueden, háganlo. Esfuércense, traten de entender, o sea, aquí estoy yo, pues, para ayudarles. Y lo van a lograr, pues, o sea, si quieren algo realmente, miren a mí, mis hermanas, tengo 2 hermanas mayores. Mi grupo favorito cuando estaba pequeña se llamaba New Kids on the Block. Yo moría por esos bichitos. Tenía 15 años y traducía las canciones. Todas las canciones en español las traducía al inglés. Un inglés estaba chapuceado, pero yo juraba que lo hacía, ¿verdad? Y empezaba a cantarlas porque me encantaba cómo cantaban esos bichos y bailaba a la par de los bichos y todo. Y mis hermanas me hacían burla. Me decían que era alienada. Me decían que era que yo no aceptaba, pues sí, como quien dice, no te gusta lo nuestro, no te gustan. ¿Y saben qué? Hoy se náhuatl, que es nuestra lengua nativa de los pipiles, hice inglés. Y creo que una de ellas, no, la verdad no sé,
varios de, hasta mi papá se metió a la escuela americana donde yo estudié inglés, cuando vieron todo lo que yo alcancé por saber inglés. Y sigo cantando en inglés y me encantan las canciones en inglés. Así que no les importe lo que les digan, a ustedes les vale cómo se les oye, sí. Que no les dé pena. O sea, realmente algún día lo van a lograr. Lo van a lograr y cuando lo logren, se van a dar cuenta hasta dónde pudieron llegar por eso. Y lo van a lograr. Lo van a lograr, o sea, vean hacia dónde van, no de dónde vienen. Y lo van a hacer, pues, o sea, que nadie les diga que no, o que nadie les diga, o no se queden con la primera. Si yo no sé, otro va a saber. No es el profesor, es el alumno. Es el esfuerzo. Okay, kids, let's go to class. Okay, this girl. Yo me acuerdo que vimos esto, pero lo vamos a volver a ver. Porque yo vi que me acuerdo que el audio es súper largo. Y eso son las clases que son bien importantes. Hi, I have a question for you. What is an adverbial clause of time? I'll give you a hint. An adverbial clause of time can't occur alone as it needs a main idea. Stay around and listen to the explanation and follow the examples for better understanding. Adverbial clauses of time. When people get married in Japan, they sometimes have the ceremony at a shrine. After the food is served, the guests give speeches or sing songs. Before the guests leave, the bride and groom give them presents. We're going to break this for you so you may understand it better. There are many types of adverbial clauses, but in this session, we want you to learn about adverbial clause of time. Let's define what an adverbial clause is. An adverbial clause of time describes or defines the when something happens. Adverbial clauses of time are easy to identify because they begin with a subordinating conjunction. For example, when, after, before, since, until, while, whenever. We invite you to ask your teacher to give you a list of subordinating conjunctions as a reference. You may be wondering, what does a subordinating conjunction do? A subordinating conjunction joins two sentences, one sentence being called dependent or subordinated, and another sentence being independent or main clause. As said in the intro video, an adverbial clause of time can't occur on its own because it makes no sense. It is not complete. We will take a look at some examples. Once you see them, you will know what we're talking about here. When she comes home, she will read a bedtime story. Let's analyze this sentence. When is a subordinating conjunction or adverb. She is the subject, comes the verb. Now, when she comes home, altogether is a subordinating or dependent clause, meaning it is not complete. It depends on some other idea. You expect more information. She will read a bedtime story is a main clause or independent clause, meaning it makes perfect sense alone. What we're doing now is making a more complex sentence. Let's work with another example. Before she went to school, she finished all her homework. I will give you a couple of minutes to break down this sentence. Try to do as we did on our previous example. So let's do it together. Before, subordinating conjunction or adverb. She, the subject. Went, the verb.
before she went to school is a subordinated or dependent clause. And she finished all her homework is a main or independent clause. Excellent. Well done. Before we go, it is important for you to know that an adverbial clause of time can appear either at the beginning of the entire sentence or in the middle of it. It is okay to say, since they got married, they have traveled around the world, or they have traveled around the world since they got married. The only difference is the use of a comma if the subordinating conjunction begins the sentence. Can you give us now two examples? Do so in our discussion box. Uy, se arruinó el video. No salió bien al final. Okay, kids. Is there any questions of adverbial clauses or everything is clear? You want me to review something from the video that you didn't understand? Or everything is okay for you? It's okay. It's okay? It's okay. What about the rest? Only Mario? For me, it's okay. It's okay. Bye. Elenita. Okay, Rocio. Only 5 people here and we are more than 20, you see? Only 5 people. We are more than 20. Y este se supone, este ya lo hicieron. Yes, teacher. Es un knowledge check. O no lo están viendo, le voy a poner ahí. Creo que no están viendo. Stop screen. Ajá, no lo están viendo. Sure. Es un knowledge check. Ya lo hice yo. Ah, va, chido. ¿Y sacó bien? Yes. Hey, the rest, did you already do this knowledge check? No, no yet, but yet. Tonight. No, yeah. Tonight I do it. Okay, Katy Perry. Lesson objective. Okay, just if you have problems with this knowledge check, let me know. A lot of people was worried today because it was midterm. And everyone wants to complete the midterm exam because it was mandatory for you, okay? So let me know if you cannot complete it. Next objective. In this class, you will practice your reading skills for better understanding when scanning for specific information and understanding reference words. En esta clase practicarán sus habilidades de lectura para entender mejor cuando se busca información específica y entender palabras de referencia. Eso se llama skimming. Scanning es como que una visión general, ¿verdad? Como cuando ven una chica o chico que le gusta y la ven de arriba para abajo, ¿ves? Entonces, eso es scanning. Pero ya en el skimming ya se quedan en un detalle específico, ¿verdad? Ya es como buscando más, ¿verdad? Van, ¿qué es lo que dice acá? Información específica. Si les dicen skimming en una instrucción, significa que ustedes tienen que ver a detalle. Reading exercise, we did that, okay. Esto es de la boda, que regalan azúcar, ¿verdad? Let me see. Circle the words. This is another one, another exam. Read the sentence and choose the correct part of the 2-part verb missing. Este es el midterm. Porque el phrasal verb lo vimos desde hace, fue lo primero que empezamos viendo. Son 4 palabras. Did you complete this already? Yeah. Yes, teacher. Okay. Piece of cake, right? ¿Han oído esa expresión? Piece of cake. Yep. ¿Eh? ¿Han comido en español? Mm-hmm. Okay, rewrite sentences. Already done this? Writing. Este es el midterm. Se supone que ya
Acuérdense que vamos a tener clase mañana, o sea que como en teoría terminamos hoy, ¿verdad? Pero como no, mañana vamos a venir, en teoría esto era mañana. By listening. Aquí tenemos problemas con el listening, ¿sí o no? ¿No? No, teacher. Okay. Démoslo. Reading. Esta debe estar fácil, bien chiquito. Okay, Mario said we need practice. Can you please read this paragraph, Mario? Yeah. Yeah. Okay. Uh-huh. Uy, qué chiquito sale esto. Hoy sí está mejor. Uh-huh. Yeah. Okay. Dear Sally, we live in a neighborhood where everyone knows each other and we all get along pretty well. However, a new family recently moved in. Moved in. Mm-hmm. And now we have some problems. The family's two teenagers play their music really loudly. When we politely ask, would you mind turning the music down? They just look at us. Remember the E is muda, la E es muda, entonces nos quedan looked. Okay. Mm-hmm. Practice. Okay. Next, the family destroyed a beautiful tree. I hated to see them mm-hmm. cutting it down. That is British. Cutting is cutting. Con la R latina, cutting. Cutting it mm-hmm. down. Mm-hmm. Okay. I ran out and shouted. Mm-hmm. Could you please leave the tree alone? Mm-hmm. But they chop it down anyway. Mm-hmm. They also have dogs that bark loudly all day. Mm-hmm. We've said many times, please keep your dogs inside at night so we can get some sleep. Mm-hmm. But they won't do it. Mm-hmm. We won't know what to do anymore. Mm-hmm. How can we all get along? Mm-hmm. Slowly losing our minds. Okay, dear, slowly. Oh? Dear slowly. Oh. Second paragraph. Yeah. Ah, okay. Let me check. Okay. Dear slowly, you have made polite requests with no results. The next time you hear loud music or barking dogs, call your local police. That should solve those problems. Those problems. Mm-hmm. Unfortunately, there's nothing you can do about the tree. Mm-hmm. Try to stay polite and let the police take care of your neighbors. Sally. Okay, that is good. So how much do you talk with Indian people? Tenga cuidado porque se le está pegando un poquito, pero se le está pegando. Okay, a ver, okay. Let me see another one. Let me see. Tania, can you please translate everything? Sure. Mm-hmm. Okay. Nosotros vivimos en un querida vecindario. Sally. Querida Sally,
Sí, nosotros vivimos en un vecindario donde todos se conocen cada uno y se llevan muy bien. Sin embargo, una nueva familia recientemente se ha trasladado. No, ahí no hay presente participio. Ah, ok. Pasado, en, se movió. Oh, Moved in. Una se nueva movió. Familia se movió y ahora tenemos algunos problemas. La familia no. La dos la le entiendo como que tienen adolescentes la familia y ellos las dos adolescentes de la familia. Oh, las dos adolescentes de la familia ponen la música muy fuerte. Y cuando nosotros les preguntamos cortésmente o educadamente, educadamente, les importaría bajarle la música, ellos solo nos miraron. Ellas son bueno, ellos sí, porque nos dice que son mujeres. Ok, ellos solo nos miraron. Luego la familia destruyó un hermoso árbol. Yo odié ver cuando lo cortaron. Verlos. Odié verlos cortándolo. Corrió a gritar o a decirles que si podía. ¿Qué es run out? Two word better. ¿Qué es run out? Correr es run, pero run out, ¿qué es? I don't know. Run out es como que pegó carrera, zumbada. No solo corrió, sino que se fue casi, como dicen, zumbada. ¿A dónde? Y gritando. Fue zumbada y gritando. Y gritó. Ajá. ¿Podrías, por favor, dejar el árbol solo? Ajá. Pero ellos lo cortaron de todas maneras. Ajá, no. Chopped, ¿qué es? Chopped es agarrar un cuchillote grande y agarrar carne, como las del mercado, que la destazan. No es solo cortado, sino que casi como que lo cercenaron despiadadamente. They chopped el cuello, es que lo decapitaron. Entonces, they chopped it down away, o sea, lo destazaron o lo tumbaron abajo de todas formas. O sea que no solo lo cortaron, sino que le dieron en la neck, como dicen. Ahora, they also. Ellos además tienen perros que ladran fuertemente todo el día. Nosotros hemos dicho muchas veces, por favor, mantén los perros. Mantengan sus perros adentro en la noche. Entonces nosotros podemos. Para que nosotros podamos dormir. Para que nosotros podamos dormir. Pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen, no. ¿Qué es want? Ellos no lo hicieron. No, ¿qué es want? No quieren. No, ¿qué es want? Pasado de. ¿Qué hicieron? Ellos pasado no, ¿qué es want? En negativo. ¿Negativo de qué? Will. Exacto, entonces, ¿qué dice? Ah, ellos no lo van a hacer. Correcto, no lo harán. Ellos no lo harán. El no lo van a hacer es not going to do it, con going. Pero el want es ellos no lo harán. Ellos no lo harán, pero ellos no lo harán, punto. We don't know. We don't know. Nosotros no sabemos
no sabemos qué hacer. Nosotros no sabemos qué hacer. ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer? Ajá, ¿y de ahí? ¿Cómo podemos llevarnos bien? Exacto. Uh-huh. ¿Y de ahí? ¿Quién firma? Es Slowly. Uh-huh. ¿Pero qué es Slowly? Lentamente. Uh-huh. Losing. Uh-huh. Lentamente. Lentamente perdiendo nuestra mente. Correcto, nuestras mentes. Perfecto. Siguiente párrafo, Dear Slowly. Dear, querida Slowly. Ajá. Tú tienes, bueno, tú has hecho un educado, como solicitud. Uh-huh. Peticiones, ajá. Petición, ok. Tú has hecho una educada petición. ¿Dónde con, dice una? No dice una, está en plural. Peticiones. Uh-huh. ¿Has hecho peticiones educadas? Tú has hecho, bueno, has hecho peticiones educadas, uh-huh, con no resultados. Sin resultados. Uh-huh. Ok, sin resultados. Uh-huh. ¿De ahí? En otra ocasión, uh-huh, y tú, si escuchas música. La siguiente vez que tú. Uh-huh. Oh, la siguiente vez que tú escuches, uh-huh, música alta, perros ladrando. O perros ladrando, llama a tu policía local. Uh-huh. Que debe resolver esos problemas. Desafortunadamente, uh-huh, no hay nada que tú puedas hacer, bueno, no hay nada que puedas hacer sobre el árbol. Uh-huh. Intenta de mantenerte educada, y dejar que los policías cuiden de los de tus vecinos. Sally. Perfect. Very good translation. Very good translation. Thank you. Okay, Mario. Try to listen the native intonation because you're reading too flat. That is the problem in India. That's why I told you. Okay, okay. Tiene que ser más como más cantadito, como más actuado. Así son los gringos. Nosotros somos, perdón, gringos es despectivo. Los americanos. Somos más así expresivos con las manos, ¿verdad? Ellos no, uh-huh, ellos actúan con la voz. Entonces, because, dear Sally, we live in a neighborhood that where everyone knows each other and we all get along pretty well. However, a new family recently moved in and now we have some problems. The family's two teenagers play their music really loudly. When we politely asked, could you mind turning the music down? They just look at us. Next, the family destroyed a beautiful tree. I hated to see them cutting it down. I ran out and shouted, could you please leave the tree alone? But they chopped it down anyway. They also have dogs that bark loudly all day. We've said many times, please keep your dogs inside at night so we can get some sleep, but they won't do it. We don't know what to do anymore. How can we all get along? Slowly losing our mind. Ella está preocupada porque se volaron al árbol. Y no pueden dormir porque los chuchos pasan ladrando toda la noche. Y les piden que los encierren para, pero no le hacen caso, dice. Entonces, dear Slowly, you have made polite requests with no results. The next time you hear loud music or barking dogs, call your local police. That should solve those problems. Unfortunately, there's nothing you can do about the tree. Try to stay polite and let the police take care of your neighbors. Sally. Do you see the difference?
Yep, totally. Totally. So, o sea, es como más como que me están contando una historia. O sea, es como que, y mira vos la chera puchica, por más que yo le dije que le bajara, no quiso, y ese chucho toda la noche ladrando. You see the desperation? Y que si yo digo, puchica, fíjate que ese chucho no deja de ladrar, ¿no? Y fíjate que la música bien alta que pone. Ven desesperación en mí. Oyen. No, ¿verdad? No. No, nadie me creería que yo odio a los chuchos, ¿verdad? Casi me estoy bocado. O sea, nadie creería, y los chuchos muertos, nadie creería que yo les di bocado, ¿verdad? O sea, realmente, hay gente que lo hace. Entonces, hay gente que sí les duele cuando un árbol lo tiran, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Les da cosa. Entonces, pues todo eso, ¿verdad? Es de no sonar, ya le voy a decir, Mario, cómo suena. We live in a neighborhood where everyone knows each other and we all get along pretty well. However, a new family recently moved in. Ese es el entonado del indio. Mm-hmm. ¿Verdad? Hasta se rió, ¿verdad? And now we have some problems. The family's two teenagers play the music really loudly. That is Arabian. Ese es el sonidito de ellos. Pero entonces allí es donde empiezan a oír el mismo idioma con diferente acento. Ahí es donde empezamos a hablar el idioma, pero no realmente siendo nativos. Esa es la gran diferencia. A mí, bueno, después de aquí, a veces yo pienso y, bueno, tengo una persona que es sorda de nacimiento y tiene una hija. Y cuando nosotros expresamos emociones, ya sea llorar, enojados o contentos, la hija de ella habla en señas. Si somos bilingües o tenemos varios idiomas, cuando estamos fuera de nuestras casillas o emocionados, vamos a expresarnos en nuestro idioma materno. Porque es cuando estábamos chiquitos y no controlábamos. Entonces vamos a expresar lo que nos enseñaron. ¿Mamá o papá? Entonces, yo a veces digo, damn. ¿Por qué? Si yo no nací allá. Así como que empiezo a hablar en inglés así, ando sola y what is happening here? Y de un solo, como que todos viven en un mundo bilingüe, ¿verdad? Toda la vida. Ya hablé lo suficiente o ya estoy en diferentes, ya toda mi vida he sido en trabajos bilingües. Ya demasiado inglés he oído en toda mi vida como para que no se me salga de repente algo así. Y en los call centers exigen que aunque vaya al baño lo haga en inglés. Eso significa English background. Y lo exigen. O sea, es una invasión bestial, ¿verdad? Porque no pueden exigir eso en nosotros. Es ilegal. No es nuestro idioma materno. Si estuviéramos allá, sí, pero estamos aquí. Pero bueno, le meten a uno tanto el inglés que así lo hacen. Entonces, tengan cuidado, María. Tenga cuidado, o sea, tiene muy buena, ha avanzado bastante, yo le oigo bastante bien, por eso lo puso a leer, pero tenga cuidado con ese Indian, lea en voz alta, cómprese un librito y sí. Lea en voz alta para que no me lo pierdan. I have to go, kids, I have to go to the other class, I hope you took advantage of these tips, of this experience, of this life experience I have. With this and try hard. And I will hear you tomorrow, okay? Okay, teacher. Thank you so much for your tips. Goodbye. Okay, you're welcome. Bye. Bye.